Y bueno, la situación acá en el interior está bastante complicada hoy en día. Los comercios en general estamos afrontando una serie de gastos y bueno, y la presión impositiva que cada vez ejerce más nuestro gobierno para cobrar los impuestos. Y bueno, las ventas han bajado, las ventas en todo rubro ha bajado por el incremento de precios que hubo también. ¿Cómo ve el comportamiento del consumidor? Y bueno, el consumidor se está tirando, o sea, como el sueldo no le alcanza, consideramos que está yéndose a segundas y terceras marcas. Clientes que antes consumían productos de primera marca están buscando alguna alternativa en segundas y terceras marcas. Usted tiene comercios en Charata, Las Breñas y General Pinedo. En cuanto a los trabajadores, al empleado, ¿tuvo que hacer reducción de personal? ¿Cómo se encuentra en este tema? Todavía no hemos hecho reducción de personal, pero es una opción que estamos analizando. ¿Cuántos establecimientos tienen ustedes aquí entre Charata, Las Breñas y Pinedo? En total son 5 supermercados, 2 en la modalidad de horario extendido, y después uno en Las Breñas, uno en Charata y uno en General Pinedo, que trabajan en horario comercial. En cuanto a los gastos, a las erogaciones que tienen, ¿dónde está el mayor incremento, me decía, en la luz? En la luz, exactamente. Sobre todo en lo que es la energía eléctrica, a lo que es comercio, nos ha aumentado casi un 300, un 400% en los últimos años. Y bueno, las ventas siguen siendo prácticamente las mismas. No es que aumentó el consumo, sino que la energía se fue muy alta para el comercio hoy en día. ¿Cómo ve el futuro inmediato, don Bruno? Y bueno, esperemos que el campo acompañe, que haya una buena cosecha. El año pasado también tuvimos una cosecha mediana y baja por la falta de agua en algunos lugares y por exceso de agua en otros, como en la zona de Buenos Aires y Santa Fe. Pero bueno, la zona nuestra es netamente agrícola, o sea, no tenemos como resistencia a empleados públicos que te mueven el comercio. Acá, si el campo no funciona, el comercio de Charata y de la zona muere, ¿viste?